Mazagón acogió el fin de semana la segunda Copa Baloncesto de Andalucía, en la que tomaron parte 16 equipos masculinos y femeninos de Premini Basket, representantes de las 8 provincias de nuestra región. Unos 250 niños y niñas andaluces se dieron cita en esta Copa Baloncesto, que organizaron por segundo año el Patronato de Deportes y la Federación Andaluza de Baloncesto, con la colaboración de la Diputación y el apoyo del Club Baloncesto Mazagón. Los niños y niñas participantes, además de disputar numerosos encuentros en los que demostraron sus habilidades en la práctica del deporte de la canasta, también disfrutaron de actividades recreativas complementarias y mostraron su lado solidario con una campaña de recogida de alimentos. La jornada de clausura contó con la asistencia del secretario general de Deportes de la Junta, Antonio Fernández, quien junto a los concejales moguereños José Antonio Rodríguez y Paco Martínez, el presidente de la Federación Andaluza, Luis de Torres, y el diputado de Deporte, Francisco Martínez Ayllón, disfrutaron del espectáculo que se vivió en las dos canchas en el pabellón de Mazagón, donde se alternaron los partidos de básquet con actividades de animación en las que participaron no solo los jugadores y jugadoras, sino también sus padres y madres, en un espectacular ambiente festivo que convirtió a esta segunda Copa Andalucía de Baloncesto en un rotundo éxito. Los integrantes de todos los equipos recibieron medallas y recuerdos por parte de las autoridades presentes por su participación en el evento y posaron juntos en una foto final en la que pudimos ver a toda la savia nueva del baloncesto andaluz.